Bienvenidos a Más TIC Mejor País, el programa institucional del Ministerio de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones. Y estamos desde la Feria Internacional del Libro en Corferias, en su versión número 32. Y Colombia es el país invitado de honor en conmemoración al bicentenario de nuestra independencia. Y así como todos los domingos les tenemos historias buenísimas de emprendimiento digital, como una aplicación que les trajo alivio a los ganaderos. También ustedes conocerán la importancia del Día Internacional de las Niñas TIC. Y también conocerán a un personaje divertido, un superhéroe llamado Radiolito. Así le damos inicio a Más TIC Mejor País. Bienvenidos. ¿Sabían que desde el 2010 la Organización de las Naciones Unidas decretó el Día Internacional de las Niñas TIC? Esto lo que busca es promover a que las niñas estudien más carreras afines a la tecnología. Y hoy tenemos una invitada muy especial que salió a las calles a preguntar qué tanto conocen los colombianos sobre este día. Hola a todos. Mi nombre es Joana Cárdenas y en Más TIC y Mejor País salimos a las calles a preguntarles a los ciudadanos si conocen el Día Internacional de las Niñas TIC. Acompáñenos. ¿Usted sabe qué es el Día Internacional de las Niñas TIC? No, señora, no sé. Es el Día Internacional, pues es de las mujeres que el gobierno nacional incita a que las mujeres de educación pública también accedan a que estudien carreras que tengan que ver con la tecnología. Tengo como que la idea de las TIC, que son como lo de las tecnologías inteligentes, algo así. No, señor, no sé nada. ¿De las niñas TIC? Pues yo que sepa, es como algo, una enfermedad, ¿no? No sabía el Día Internacional. No. Me imagino que debe ser algún tipo de evento relacionado acercando a la juventud a las tecnologías de la información para que la juventud se apropie de esto y pueda desenvolverse con mayor seguridad en esos ambientes. Como nos dimos cuenta, no todo el mundo sabe que existe el Día Internacional de las Niñas en las TIC. Justamente la ministra Silvia Constaín celebró este día con niñas en la Universidad del Rosario. Más TIC, mejor futuro. ¿Ustedes saben qué son las niñas TIC? Son todas las niñas que están involucradas en las TIC. Sí, todas las niñas que están, pues, o que han marcado historia en las TIC, en las tecnologías. El Día de las Niñas TIC fue creado por Naciones Unidas y busca motivar a las jóvenes para que estudien carreras afines con la ciencia y la tecnología. En un evento realizado en la Universidad del Rosario, un grupo de estudiantes mostró su creatividad e ingenio sobre sus trabajos. Me parece como que la tecnología es algo que hoy en día es algo que influye mucho en todo, entonces es bueno aprender un poco más de eso. Me encantan las matemáticas y todo lo que tenga que ver con programación e inteligencia artificial, me parece fascinante. Ir más allá, lo que podemos dar, cosas nuevas, crear cosas nuevas para la nueva gente, las nuevas generaciones. Al principio la idea era que fuera un robot, que fuera capaz de agarrar cosas, pero pues no se quedaron solo con eso, sino que la idea es que ahora es un robot, pues, recolector. Allí, la ministra Silvia Constaín compartió con estudiantes y maestros y resaltó la importancia de que las mujeres se empoderen del tema. ¿Cuál es la importancia de celebrar el Día Internacional de las Niñas TIC? Pues mire, todos los días es un buen día para celebrar tanto las niñas como las TIC, pero hoy es un día en el que celebramos los dos. Es un tema muy importante porque en este sector todavía hay muchos más hombres que mujeres y lo importante es que desde chiquitas, desde tu edad, incluso desde más chiquitos, empecemos a pensar sobre lo importante que es este sector de tecnología, pero más que importante, lo delicioso que es, lo agradable que es. La era digital ha cambiado el panorama del mundo educativo y día a día son más seguidores a estas carreras. Las tecnologías y la ciencia son el reto para encontrar respuestas a grandes problemas, grandes dificultades que tenemos y que en definitiva pues es lo que está jalonando el gran desarrollo de la humanidad. Es muy importante que las niñas se empoderen, empiecen a estudiar estas carreras y empiecen también a crear este nuevo mundo en esta cuarta revolución industrial. Ahora el gran reto que nos espera a nosotras las niñas y adolescentes es empoderarnos de las nuevas tecnologías y del boom de la era digital. Invitamos a todas las niñas de Colombia a estudiar más carreras TIC, a ser parte de nuestro sector, a intervenir en temas como el Big Data, la inteligencia artificial, que son las carreras del futuro y que desde el Ministerio estamos promocionando e incentivando para que más niñas de Colombia participen de nuestro sector.
Si para algunas personas es difícil conseguir un transporte, imagínense lo difícil que es conseguir uno para movilizar vacas y toros. Pero un grupo ingenioso de ganaderos creó una aplicación llamada Move. Aquí les tenemos todos los detalles en Mastic, mejores negocios. Folclor, gastronomía, petróleo, paisaje, fauna, flora, enmarcan al departamento del Meta. Hasta allí llegamos tras esta historia de emprendimiento digital y que tiene que ver con la creación de una plataforma que acabó con los dolores de cabeza de los ganaderos que se veían a gatas para conseguir un camión para el transporte de sus vacas y de toros. Move nace de la necesidad de que el ganadero pueda obtener un servicio apropiado de transporte dentro del país. Le pega a las necesidades que tienen los ganaderos también frente a sus pérdidas de dinero con respecto a la movilización de ganado. Y es que la aplicación Move sirve no solo para contactar al transportador inmediatamente, sino también para realizar todo tipo de negocios que tengan que ver con el mundo ganadero. Nosotros hemos sido dolientes de esas dinámicas del sector ganadero, hemos perdido ganado, hemos sido víctimas de algunos temas de seguridad, pero también vimos en eso oportunidades para desarrollar herramientas que pudieran satisfacer o como suplir esas dolencias. A partir de ese dolor encontramos fue una solución, encontramos una alternativa y decidimos emprender. La puesta en funcionamiento de Move con el apoyo de Mintic en menos de 6 meses trajo beneficio a ganaderos y transportadores. Pues los beneficios son muchos. Primero, un tema de seguridad. Segundo, es que yo tengo en tiempo real en mi aplicativo Move, puedo tener en dónde están los vehículos, qué vehículo está más cercano, qué vehículo es para mí más económico. Y es que en la llanura los negocios despiertan con el alba. En el centro ganadero, compradores, vendedores y ayudantes se dan cita para realizar sus mejores faenas. Los múltiples mugidos alarman la venta de un buen lote de ganado. Hoy, con un simple clic, básicamente ya estoy negociando el camión y ya no tengo que estar perdiendo tiempo. Puedo hacerlo desde la finca o puedo hacerlo desde mi oficina en Bogotá o puedo hacerlo en la carretera Bogotá-Villavicencio o en la parte del país donde me encuentre y que tenga yo conexión a internet. Así como don Jaime, son más de 600 los ganaderos que se han visto beneficiados con esta aplicación que les ha traído también mucho beneficio y además de eso la realización de muchos negocios. Y del otro lado, Tomate, como llaman cariñosamente a Juan Carlos Castro, vocero de los transportadores y quien lleva más de 40 años sentado al frente del timón. Pues la tecnología hoy en día nos ha servido mucho en cuestión de que no perdemos tiempo ni dinero esperando buscar los viajes. En una subasta se pueden mover, no sé, 1,000 cabezas de ganado, entonces digamos que este es un servicio que soluciona un problema como es ese, el del movimiento de los ganados, sobre todo cuando hay una demanda bastante alta. Así, en medio de cuernos y reses, camioneros y ganaderos viven el día a día abriéndose paso al mundo de la tecnología. Entonces, para hacerle la invitación tanto a los colombianos como al gremio transportador a utilizar las aplicaciones, la tecnología. Yo lo que los invito a todos los ganaderos es a que pierdan el miedo a utilizar las nuevas tecnologías, que es el futuro hacia el cual va el mundo. Este emprendimiento que participó de la fase de descubrimiento de negocios, donde lo que buscamos es validar que las ideas de negocio sean atractivas para el mercado, pudo generar ventas por más de 100 millones de pesos durante sus primeros meses de operación. Así como con Move, el Mintic con su programa Apps.co continúa respaldando el emprendimiento digital en pro de la productividad del país. Desde los Llanos Orientales, Mastic, mejores oportunidades. Las compras por internet cada vez están ganando más terreno, ya que la gente está prefiriendo realizar estas modalidades por ahorro de tiempo, desplazamiento y también por seguridad. Pero, ¿qué es lo que los ciudadanos más están comprando? Aquí les tenemos a todos ustedes los detalles. Mastic, mejor productividad. A
Ahorro en tiempos de compra, mayor interacción entre comprador y comerciante, comparación de precios y productos en tiempo real, hacen del comercio electrónico una opción cada día más atractiva para los colombianos. Para el Ministerio y para el Gobierno Nacional en general es de suma importancia el comercio electrónico, no solamente porque nos ayuda a transicionar de una economía tradicional a una economía digital, sino porque además es base fundamental de uno de los pilares del gobierno, como es la legalidad. Así lo demuestran los resultados que produjo la medición de indicadores de consumo hecha por Mintic. En el marco del desarrollo de este estudio se definieron diferentes indicadores. Todos se muestran con un crecimiento significativo, lo cual podemos ver que el comercio electrónico en Colombia se está afianzando. Para la Cámara hay dos intereses de estos datos. El primero y más importante es que se centraliza la información que antes estaba muy atomizada en distintos actores. Entonces eso va a contribuir a que se haga una toma de decisiones más informada por parte de los actores del sector privado. Para nosotros es muy importante, ya que hay mucha oferta de establecimientos. Entonces ellos pueden comparar precios, ellos pueden comparar tipos de habitaciones. El estudio nos mostró que las categorías de productos de mayor preferencia en los colombianos para las compras en línea son moda, turismo y tecnología. Suelo comprar ropa, zapatos, cosas para el instrumento. 9 de cada 10 personas durante el último año realizó una actividad de comercio electrónico como cotización, compra en línea o algún tipo de transacción digital. Por este medio nosotros ofertamos todas nuestras habitaciones y nos ha ido bastante bien, ya que reservan muchísimo por medio de estos portales. Desde el Ministerio le apostamos al crecimiento del comercio electrónico en Colombia. Queremos generar confianza tanto en el consumidor como en la empresa para que atiendan a todos los canales digitales y al desarrollo de la economía digital. Hoy tenemos que el comercio electrónico es el 1.5% del PIB. Sigue creciendo a tasas de 2 dígitos, mucho más rápido que la economía y otros sectores. Entonces se espera que a futuro sea un gran impulsor de la economía. Yo siento que lo que está en línea es más, como mejor manufacturado y más barato. Parece mucho más fácil y rápido. Desarrollamos nuestra estrategia Centros de Transformación Digital Empresarial, donde los empresarios pueden acudir a ellos, a las cámaras de comercio, recibir un acompañamiento especializado para afrontar estos retos de la manera más adecuada. Y el tercero es nuestro proyecto de pagos digitales, donde masificaremos este canal para que los colombianos puedan comprar en línea. Y en el Plan Nacional de Desarrollo nos impusimos a nosotros mismos una meta de más de triplicar ese número de transacciones electrónicas a lo largo del gobierno. ¿Saben quién es Radiolito? Es un superhéroe que nos contará detalles de músicos y también de bandas talentosas del país. Todo eso ustedes lo pueden ver a través de RTVC Play. Más TIC, mejor entretenimiento. Este superhéroe extraterrestre se llama Radiolito. Tiene como misión acercarse a varios artistas de diferentes géneros musicales. Es pequeño, divertido, coqueto, despistado, curioso y soñador, que ha llegado a la Tierra para salvarla a través de la buena música. Su modus operandi le da confianza a los músicos, toma sus tonos musicales y se preocupa por el bienestar de ellos. Así, gracias al poder curativo de la música, logrará preservar la vida del planeta Radiolón y del mundo entero. Cuando llega Radiolito, le da un aire completamente nuevo al formato. Digamos que cuando yo llegué a la plataforma y se me plantea el reto de contar una historia musical con un personaje, un títere, era muy interesante pensar qué contar, ¿no? Entonces, ¿cuál fue la solución? La solución fue contar una historia con la banda y contar una historia con él, con todas las cosas que le pasan a él. Esta nueva serie tiene como protagonistas a la música, la aventura y la diversidad cultural de nuestro país. Su lanzamiento oficial se realizará este 2 de mayo en la Feria Internacional del Libro en Bogotá y ustedes pueden ser testigos de esta gran aventura a través de la plataforma RTVC Play. ¿Pero sabes qué es RTVC Play?
No, sí sé qué es RTBC, pero RTBC Play no es, no sé qué es. Puede encontrar capítulos de la programación, documentales, podcast. No me suena RTBC Play, no. Me imagino que debe ser como una plataforma digital acerca de pues RTBC, que es la como el ente que maneja todo lo que tiene que ver con televisión en Colombia. Es la nueva alternativa gratuita de entretenimiento online, en la que los colombianos pueden disfrutar desde ya de lo mejor de la creatividad y el talento nacional, desde cualquier parte del mundo. RTBC Play nace en el año 2016 como parte de una iniciativa de Mintic. Se llegó a la decisión de tener un repertorio de contenidos originales cuya primera pantalla de exhibición fuera RTBC Play y que tuvieran también unas temáticas mucho más cercanas al público joven y joven adulto. Esta plataforma online está a la vanguardia de la era digital, queriendo entretener, informar, educar y acompañar a todos los colombianos con la calidad que caracteriza a los canales públicos. Las emisoras comunitarias se han convertido en una herramienta fundamental para estrechar lazos con la vecindad, con la gente del barrio. Detrás de ellas se esconden bastantes historias y esta es una de ellas. Más TIC, mejor comunicación. La voz es una herramienta que ha acompañado a la humanidad desde tiempos inmemorables. No solo para expresar un te quiero, sino para avisar del peligro, informar de un evento importante o llamar a la solidaridad. Tiene en la radio su mejor medio de difusión. Suba al Aire se reconoce como un espacio de puente, de diálogo entre las comunidades y las instituciones muchas veces. Es un espacio en donde convergen diferentes iniciativas, donde diferentes miradas de mundo se encuentran y se da la posibilidad de interlocutar. Actualmente Colombia cuenta con 626 emisoras comunitarias. El Mintic busca ampliar este número para garantizar la participación de los ciudadanos en los medios de comunicación. Por tal motivo, después de 10 años podremos escuchar nuevas emisoras con contenidos de creación local. El ABC Deportivo, donde se habla de todo el deporte local, distrital, nacional, más que todo dándole énfasis a nuestros deportistas nacionales y con mayor razón a los deportistas de la élite que viven en la localidad de Suba. Bueno, muy buenos días, siendo las 7:06 de la mañana le estamos dando inicio a Educación al Tablero. Educación al Tablero, un programa de radio que está cumpliendo la misión de educar otra vez desde los parlantes. Suba al Aire es una organización social constituida hace 25 años que trabaja por la inclusión, la participación ciudadana y el cuidado del medio ambiente. Nos vinimos preparando, ya construyendo como una radio cultural, una radio educativa, es a lo que se le ha apostado desde este medio. Hacer radio me ha enseñado a escuchar. Haciendo radio creo que soy, y los que estamos aquí, los girasoles, los primeros a aprender a escuchar. La formalización de la emisora, es decir, el contar con los recursos técnicos, financieros, organizativos, para poder transmitir por el espectro radiofónico de la capital, a Suba al Aire le ha permitido generar recursos para su sostenimiento y abrir espacios de creación y difusión de contenidos. El papel que juega la radio comunitaria en la Cuarta Revolución es que nosotros estamos viendo a los oyentes a los ojos, pero cuando ellos nos están viendo desde sus oídos. Ahí es donde la radio no desaparece. Cuando sacan la emisora al parque, hacen cualquier evento, las ventas para mí son muy buenas y la amistad ha sido mucho, hace muchos años con ellos de primera. Pablo, nuestro asesor pedagógico. Suba al Aire es una de cientos de emisoras comunitarias que posibilita que la voz local sea herramienta para unir lazos, construir un futuro y hacer un mejor país. La radio comunitaria es un punto de cohesión, es un espacio de expresión cultural que puede llevar a buscar que la comunidad se funde sobre un mismo punto, busque la forma de superar sus dificultades, busque la forma de comunicarse tal vez en espacios donde otro tipo de telecomunicación no llega o donde realmente allí pueden expresar sus formas culturales. Y para nuestros oyentes, un cordial saludo. Yo invito a todas las organizaciones sociales, a la comunidad en general, que en el lugar donde se encuentren en Colombia, en su municipio, en el departamento, en la ciudad, en el pueblito más pequeño, busquen y gestionen la posibilidad de tener su propia emisora comunitaria en beneficio de la comunidad. Es una herramienta
herramienta fundamental para fortalecer precisamente la construcción de ciudadanía, fortalecimiento de la identidad, el reconocer quiénes somos y así saber para dónde queremos ir. Educación al tablero, donde la comunicación se vuelve pedagogía. Niños de distintos colegios públicos del país beneficiados con el programa Computadores para Educar estuvieron en Bogotá disfrutando de un buen rato de esparcimiento. Más TIC, mejor diversión. Estas son lágrimas de felicidad. Y son de la pequeña Belki, que con tan solo 12 años habla en nombre de 66 niños de todo el país que arribaron a Bogotá para disfrutar los frutos de su ingenio. Fue una experiencia muy, pero muy grande. Se trata de Imaginatlón, una iniciativa del programa Computadores para Educar que busca crear a través de tecnología conciencia del uso de las TIC en lo ambiental y cultural. Que lo aprovechen al máximo. Es una excelente herramienta para que puedan ver el mundo más de frente, porque el futuro digital es de todos. Rostros de felicidad y alegría es lo que se refleja, como el de Nini, que llegó desde INSA, desde el departamento del Cauca, quien por primera vez montó en un avión. Además, sintió la alegría de estar fuera de su lugar natal. Rico cuando yo manejé un carro, pues no sé qué era eso. Ah, los carros chocones. Sí, señora. ¿Y qué sentías manejando un carro chocón? Me sentí muy chévere porque nunca había montado en esos. 66 niños, 66 protagonistas de esta travesía que busca cerrar la brecha de la tecnología. Recuerden que la tecnología es pues, una herramienta que pues, puede ayudar a muchas cosas. Por lo menos, mi ejemplo, yo he hecho varios cursos de inglés por internet y eso puede ayudarlos a muchas cosas. Hay muchos empleos donde se requiere, así que niños, yo les recomiendo que utilicen esas plataformas no para mal, no para redes sociales. Hay un tiempo para eso, pero les recomiendo que lo utilicen para aprender y participen en todos los programas. No tengan en la mentalidad ganar, tengan la mentalidad de disfrutar y participar. Ahora, el otro premio de estas creaciones de Imaginatlón es que estos pequeños deben enseñar a otros que la tecnología es su aliada. Y aprende. Si sabes utilizar la tecnología, puedes ganar. Estamos en el pabellón infantil y el ingenio de los niños no tiene límites. Esto se ve reflejado en las convocatorias que realiza anualmente el programa Crea Digital. Aquí les contamos la historia de Simón y Manuel, padre e hijo que convirtieron sus reuniones familiares en animaciones muy particulares. Más TIC, mejor creatividad. Hola, ¿y esa cara? ¿Los amigos para qué, abuelo? ¿Para qué? Amiguitos, ¿sí es el resultado de... digamos, de una educación que le dimos a mi hijo, a Simón Borda? ¡Mira cómo volvieron mi dibujo! Y un día, con su abuelo, surgió de manera espontánea. Estaban comiendo y se les ocurrió una idea con lo que estaban comiendo. ¿Qué tal si nos inventamos un tomate bonachón y despistado? Con mi abuelo fuimos creando, digamos, una historia en paralelo y era como una unión, algo así. Y pues mi papá cogió esa idea y la fue transformando y pues ya... De ahí nació, fue Amiguitos y... ¡Amiguitos y! ¡Siempre felices! ¡Amiguitos y! Son amigos que son diferentes y se reconocen entre sí sus diferencias y se complementan. Son tus amigos, Amiguitos y... Tomatín siempre se la pasaba durmiendo, era un vago. ¡Ahí va, Tomatín! Frigolín se ponía bravo por cualquier cosa, Lechuguín era como un atleta, algo así. Bueno, cada uno tenía una función diferente. A él le encanta compartir. ¡Frigolín! Pasábamos de la espontaneidad de que él tenía a plasmarlo ya en un producto diseñado para poder dar a esa idea que él tenía en su cabeza. ¡La está dibujando! Nos inventamos cualquier cosa. Dibujé los primeros, o sea, el amiguito sí era una historia como de los personajes, eran unos vegetales. ¡Ah! Quería la carretilla para cargar los juguetes. Hicimos diseño de personajes, planteamos un guión y digamos fuimos con la ilusión de llegar a algo más.
Ellos fueron los ganadores en la convocatoria Crea Digital 2018, que fue realizada entre MINTIC y el Ministerio de Cultura para fortalecer la creatividad de la industria digital. Había una evolución muy grande y hay una conciencia de parte del Ministerio y de los que estructuraron la convocatoria, era que okay, hay que crear o hay que buscar crear un producto que tenga competencia en el mercado internacional. Continuará. La primera forma de apoyarlos es a través de un estímulo económico. En segundo lugar, a cada proyecto se le asigna un tutor que hace un acompañamiento durante toda la ejecución del proyecto. ¡Simón! ¡Ya llegó el abuelo! Simón dice, es un resultado de haber estado inmerso en el proyecto por tantos meses. ¡Mis botas de lluvia desaparecieron! Y entender que de pronto lo que teníamos y lo que era más interesante de todo esto era esa relación que había entre el niño y su abuelo. ¿Simón? ¿Sí? ¿Y ahora cómo vamos a hacer para encontrar tus botas? Tuvimos el apoyo y hubo gran apoyo, la verdad, del ministerio como del tutor, como de todos, para poder hacer esto realidad. ¡Viaje al centro de la Tierra! No le pongan límite a sus sueños, lo que ellos imaginen, sus historias más profundas, digamos. No les pongan límite así no tengan los recursos en este momento que los vayan desarrollando y todo. ¡El libro! ¡Pásame el libro! Esperamos que llegue a ser una serie completa, de encontrar más estímulos, tanto acá como afuera y de la empresa privada, para hacerlo porque pues, es un producto de una calidad muy alta, pero también reviste un reto, digamos, económico para hacerlo viable. Para mayor información, visita las páginas www.mintic.gov.co o www.mincultura.gov.co. ¡Adiós! Y así termina MASTIC Mejor País, el programa institucional del Ministerio de Tecnología de la Información y las Comunicaciones. No olviden visitar nuestras plataformas digitales como Facebook, Twitter e Instagram. También pueden utilizar el hashtag MASTIC Mejor País. Recuerden que nuestro principal objetivo es conectar a los colombianos y conectarlos bien. Hasta la próxima.